tenemos un diciembre, enero y febrero con bastante trabajo, muy lindo trabajo, por cierto, con los adultos mayores. Estamos trabajando en distintas reuniones para armar el grupo de lo que va a ser Renacer 3.0 para el curso de este año. También estamos trabajando con Zumba, con Cardio Dance, con Ritmos Mix, con entrenamiento funcional y con gimnasia para adulto mayor en el Paraíso de los Niños y en el Albergue Vita. ¿Y cómo está la concurrencia? Cada vez son más personas las que asisten, de hecho los invitamos para que se sigan sumando. Todos los días estamos ahí, de lunes a viernes, con actividades que tienen que ver con todos estos estilos, de 18 a 20 horas. Ideal después de tanto calor, ¿no? Así es, pensamos seguir trabajando en enero y febrero de la misma manera y también invitamos a los adultos mayores que se quieran sumar y ser parte de esta aventura mágica que es Renacer 3.0. Estamos ya trabajando en la coreografía, en el vestuario y próximamente también con los ensayos. ¿Dónde están trabajando? En distintos centros estamos, tenemos en el Eva Perón, en 60 Primaveras y tenemos también acá en el anexo de la Caja de Previsión Social. Estas actividades de la Caja están organizadas por el doctor López Peña y las otras que tienen que ver con el Albergue Vita con la doctora Cecilia Guardia Mendonca. En cuanto a 3.0, esta comparsa de adultos mayores, este año fueron la revelación. ¿Qué nos espera para el 2020? Tenemos muchas sorpresas, gracias a Dios fue gratificante y fue muy amoroso el trabajo que hicimos con los adultos mayores. Tenemos muchos testimonios de cosas muy lindas que han pasado durante el año y ellos ya son artistas, no solamente de comparsa, porque durante el año también creamos distintos talleres de teatro, creamos talleres de actividades artísticas como tango, folclore, ritmos latinos, y se va despertando en cada uno de ellos todo esto y es notable cómo se suman. Es convertidor, es amoroso, así que estamos felices. Para nosotros la balanza a favor este año con todas estas actividades culturales, recreativas, amorosas para adultos mayores y para jóvenes y para niños también.